Ay, sí, señores, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duani. Estamos todos los días, señores, a través de esta plataforma de YouTube, llevándole un contenido chulo, un contenido noticioso e informativo. Así vamos es. A hablar de farándula. Pero antes, yo quiero que la poderosa le diga a la gente así, directamente, de una vez, que se suscriba a este canal y dale para allá. Muy buenas, querido público, bendiciones para todos y primero Dios sobre todas las cosas, señores. Aquí estamos como cada día, el show de Duani. Activa tu campanita y estará participando el show de Duani. Suscríbete y gana y comenta. Si te gustó el video, comenta y ya está participando con grandes premios que vienen pronto. Ay, sí. ¿Cómo está, querida Claudia? Así es, le damos la bienvenida a cada una de esas personas que sintonizan este canal que se llama El Show de Duani. Estamos aquí para informarle todo lo que acontece en farándula. Así que aquí está mi compañero, el que más sabe de farándula y de comedia, Duani Pérez. Así es. Hey, bueno, miren, señores. Ha sido viral la noticia de que Jessica Pereira, ¿verdad?, ha abandonado la plataforma a los foques de mi amigo y hermano Santiago Matías, pero en realidad se fue Jessica, en realidad se le acabó el contrato, en realidad hay celos, en realidad es que Jessica viene con una serie de proyectos en Telemicro para las redes. ¿Qué es lo que está pasando? Tú, poderosa, que eres la más informada, la más chismosa. ¡Fuerte! ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué tú crees que se fue Jessica de a los foques? Bueno, mi amor, chismoso que dice lo que no, yo digo la verdad y voy a hablar claro. La verdad, aunque duela. Yo te voy a... Me gusta en la boca, pero agárramelo para la boca. Pégaselo en la boca. Agárramelo tú. Pegadita. Claro. ¿Qué tú crees que está pasando con Jessica Pereira? Bueno, a cada quien que haga su diligencia. Sabroso. Mira, oye lo que pasa. Mike Tower, el artista que estuvo en el concierto, que fue un lleno. Entonces parece ser que ya había algo detrás de una entrevista que le iban a hacer junto con otra persona. Parece ser que ella hizo esa entrevista a Mike Tower. Pero espérate. Claro. Pero Santiago Matías no le entrevistó primero. No. A Matiagüel, ¿lo entrevistó primero o no? No. Se trata de que fue ella primero con otra persona en un lugar donde hay otro programa que parece que a ella le invitaron. No, es su plataforma, no la de ella. Ella tiene su plataforma. Ahora, una pregunta, sí, sin tabú, es lo de ella. Si a ella era que le dieron la entrevista, él quería darle la entrevista a ella y no a los foques, ¿por cuál es el egoísmo de que a los foques se haya molestado porque fue primero donde Jessica? Pero la pregunta está, ¿quién hizo la diligencia para traer a Mike Tower al país? O sea, yo entiendo que si eso es así como tú dices, hay un egoísmo y una envidia por parte de Santiago Matías. Porque si ella tiene su plataforma, ella está haciendo sus diligencias para su plataforma. Ahora Exacto. bien, ¿qué tiene que hacer Santiago Matías? Hacer su plataforma, hacer su diligencia para llevarlo a su plataforma también. Pero es que tú no puedes abarcar todo, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, y si ya él ha entrevistado tanta gente importante y él quería ir donde Jessica, pues que vaya donde él quiera, porque él es el artista y el que está pegado. Yo diría que fue que Jessica le cogió adelante a Santiago Matías. Porque hay personas que no están pautadas para un horario y tal vez si ella lo aprovechó y lo hizo. Pero está bien. Le cogió adelante. Es que no hay ninguna traición. Entonces, escúcheme algo. A los foques tienen que entender también que como él tiene figuras ahí, como el caso del doctor Nastra, tiene a Jessica Pereira, a Nabil, tiene también al chico Sandy. Espérate. Son figuras. Espérate, sí, pero no son figuras de la magnitud de Jessica Pereira. No, yo no estoy diciendo en cuanto a figuras. Yo digo personas conocidas que viven también de su... Que no tienen la misma pegada. Espérate. Esas figuras no llegan tanto. Pero Jessica no es la mejor tampoco. No, pero espérate. Pero al salir está Jessica... Está preparada. No, está bien. Pero al salir Jessica de la plataforma de los foques, es una baja muy grande. Sí, eso, claro. Santiago, No, mentira. Pero sí. Espérate. No es por nada. Yo me voy por los dos lados. A los foques tiene su público y ella le debe la carrera ahora, a los foques. Yo le voy a hacer una pregunta a Duani Pérez. Espérate. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Este programa cómo se llama? El show de Duani. Si la poderosa y yo no estamos, ¿qué sigue siendo?
El show de Duani. Ah, pues entonces igual con a los Foques. Si Jessica se va y lo que sea, sigue siendo a los Foques. No, señores. Y sigue siendo su plataforma. Perdón. Aunque Jessica se vaya, es mi opinión. Perdón, no me están entendiendo. No me están entendiendo. Vamos a estar claro. La que más sobresale de esa plataforma de Santiago Matías es Jessica Pereira, señores. Sí, claro. Lo demás es plume burro. Pero puede llegar otra persona y sustituirla. No, supuestamente, no, supuestamente. No, la cabeza es a los Foques. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no digo, no, ella no es un relleno. Cuidado. No. Ella es el relleno del programa, porque cuando ella no estaba, a los Foques ha estado pegado toda su vida. Claro. No, sigue siendo no tanto como cuando entró Jessica. Vamos a estar claro, Cuando ella entró, vamos a estar claro. Se subió mal online. Subió mal. Pero claro que sí. No, miren, lo que yo pienso y siento que es una desconsideración y una envidia de Santiago Matías cancelar a Jessica por eso. Ahora bien, Jessica tiene sus plataformas y las tienes establecidas y coge tanto o igual o más views que la misma plataforma de Santiago Matías. Ay, Duane, no digas eso. Vamos a estar claros. No digas eso, tú estás mal. No, porque oye, ¿qué pasa? Que cada quien... Los Foques tiene su público y ella... Mira. Los Foques, la cabeza de ahí. Y él le dio oportunidad a Jessica. Y Jessica se desarrolló con a los Foques. Y déjeme, ella tiene mejor... Pero es que vuelvo y repito nuevamente lo que dije ahorita. Ah. Ahí hay muchas personas que tienen plataforma de cada uno de las que trabajen a los Foques. Y hay personas que le gustan esto también para subir su canal. Todo el mundo ahora mismo está en la moda que quiere tener una plataforma, invita invitado, hace lo que sea. En el caso de Jessica, tal vez ella hizo lo que te estaba diciendo ahorita, le cogió adelante a los Foques con la entrevista. Pero no es lo mismo cuando tú haces una entrevista, que tú eres el primero que la hace, que tú vienes siendo el segundo, ya no luce. Claro. Porque en el caso también de Anuel, a los Foques le hizo una entrevista a Anuel y después Jessica se la hizo, hasta incluso con el amigo, eso con el mismo que vestuario. A los Foques, que vaya. Entonces, no es lo mismo cuando tú haces una entrevista que tú eres el primero, que cuando tú eres el segundo, no es lo mismo. Es que ella también tiene derecho a hacer sus cosas en sus plataformas. Eso lo entendemos. O sea, si ella está dando palos en su plataforma, bueno, que Santiago busque la forma. O siéntate a hablar con ella. Mira, Jessica, tú tienes tu también plataforma, trabajas aquí, pero las normas son así. Las estrellas, los artistas internacionales, primero tienen que venir aquí y luego a tu plataforma. Sí, también. Eso, coordinación. Pero si eso no está dentro de un contrato que ella tiene con él, oye, a Jessica le vale madre seguir o no seguir en la plataforma de los Foques. Sí, pero que le vale madre. Que ella se pegó más fue por a los Foques. La envidia. El telemicro, sí, claro, pero ahí ella brilló. Pero he escuchado. La envidia grande, óyeme esto, la envidia grande de Santiago Matías es que Jessica tiene un proyecto que se llama Sangre Nueva. Sí. Que darle oportunidad a los nuevos talentos urbanos. Sí. Lo que pasa es que Jessica poco a poco se ha ido convirtiendo en una líder en ese género y eso le está creando envidia. Vamos a estar claros, eso le está creando envidia a Santiago Matías, a los Foques, pero a nadie es un secreto. Pero que él, ya, permiso, él, que cada quien queda su diligencia. Así es. Óyeme, a los Foques, claro, se le agradece todo, pero cada quien queda su diligencia porque ella ya quiere subir. Entonces, lo que no quiere es que lo opaquen. Él no quiere que lo opaquen, él quiere que vayan primero las estrellas a su programa y después las obras que la coge pero, que quiera. Pero también hay que entender que los demás tienen que sobrevivir. Si a los Foques vamos a suponer entrevistas, personas, también tienen que dejar que las demás la hagan. Porque pero claro, es una envidia de él, señores. No se puede, señores, nada más hacer siempre. Pero hubo algo detrás siempre de cola. Eso. Envidia, hay otra cosa detrás. Lo cierto también es que se comenta que Jessica viene con una plataforma en ese mismo estilo, en medio telemicro. De hecho, se dice que están haciendo hasta una cabina. Y en otro día vamos a decir cuáles son los talentos también que le están quitando a otros programas. Así es. Bueno, señores, recuerden, esto es el show de Duani. Activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, les llegue la notificación poderosa. Señores, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver siempre este maravilloso programa como cada día. Sigue nuestras redes sociales, Las Poderosas de la Belleza en YouTube. Y en Instagram, La Real Poderosa. Y no dejes de suscribirte al show de Duani. Participa y gana. Así es. Bendiciones para ese público maravilloso, Claudia y Duani. Hasta la próxima. Así es. Así que bye bye. Nos vemos en la próxima. ¡Abur! ¡Abur! ¡Sabroso!